¿Qué se celebra realmente el 5 de mayo en México? Es la fecha conmemorativa mexicana más popular en el extranjero. Mientras que en México el 5 de mayo no es más que otra fecha histórica. País como Estados Unidos la ven como una oportunidad para celebrar la cultura mexicana. Su celebración es tal magnitud que hace que el 5 de mayo sea a veces confundido con la fiesta nacional más importante, el Día de la Independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre. Más allá de cerrar las escuelas públicas en todo el país, en México, no es costumbre celebrar esta fecha, pero el tipo de festividades varían en Estados Unidos y todas coinciden en acentuar el folclore. La gastronomía y patrimonio mexicanos. ¿Qué pasó el 5 de mayo? El 5 de mayo de 1862 marca el día de la Batalla de Puebla, en el que el general mexicano Ignacio Zaragoza lideró casi 2,000 soldados y 2,700 campesinos, entre ellos indígenas Zacapoatlas, contra el ejército francés. A pesar de que gran parte de las fuerzas mexicanas se defendieron únicamente con los machetes y lanzas contra las pistolas, carabinas, bayonetas y cañones de las tropas francesas, fue México quien se llevó la victoria. Y la batalla de Puebla convirtió a Zaragoza en un héroe mexicano. La batalla de Puebla representa una victoria importante para los mexicanos por el resultado del enfrentamiento de fuerzas dispares, mientras que las fuerzas mexicanas eran consideradas inferiores, lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados, uno con fama de ser invencible.